¿Qué tal, amables televidentes? Sean bienvenidos a Vida en la Vía, el programa institucional de la Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Alcaldía Municipal Sembrando Progreso de Ciudad Bolívar. Yo soy Sara Sánchez. ¿Sabías que las autoridades de tránsito podrán solicitar a todo conductor de vehículo automotor la práctica de examen de embriaguez que permita determinar si se encuentra bajo los efectos producidos por el alcohol o las drogas o sustancias estupefacientes o alucinógenas? En nuestro municipio se capacitó a 2 agentes de tránsito como operadores y analizadores de alcohol en aire expirado. Bicicleta como medio de transporte, como práctica deportiva, es cada vez más común. Por ejemplo, en nuestro municipio hay personas muy amantes a este deporte. Pero ojo, ustedes también son actores viales y por lo tanto deben respetar las normas y las señales de tránsito. ¿Sabías que el SOAT es un seguro obligatorio para todos los vehículos automotores que transiten por las vías públicas del país? Es un instrumento de protección para todas las víctimas de accidentes de tránsito orientado a cubrir las lesiones o muerte de personas que están involucradas en un accidente de tránsito, independiente de quién tuvo la culpa en el evento. Es decir, no importa si es peatón, conductor o pasajero. Hoy en Vida en la Vía nos acompañará Óscar Herrera, instructor de ciclismo de nuestro municipio e integrante de Salud Pública. Y hablaremos precisamente de cuáles son los elementos que debe tener en cuenta la persona que monte en bicicleta. Amables televidentes, sean bienvenidos a Vida en la Vía. Óscar, bienvenido a Vida en la Vía. Gracias por atender nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. La idea es pues como aportar desde Salud Pública, de la Administración Municipal y del Hospital La Merced en la temática de alternativas de movilidad, en este caso la bicicleta. Bueno, Óscar, empecemos hablando, ¿cuáles son los elementos de seguridad que debe portar quien monte en bicicleta? Quien monte en bicicleta debe portar su respectivo casco. Las gafas son demasiado importantes para evitar lo tanto mosquito que hay en las vías. Debe llevar uniformes vistosos o ropa vistosa, en este caso pues la gente que practica recreativamente, una bicicleta en buen estado. También debe portar, si es en la noche, llevar luces, señalizaciones. Sí, la idea es que los otros vehículos tengan una buena visión de este joven o de este adulto, en este caso pues con bicicleta. Óscar, ¿por qué es tan importante utilizar dichos elementos? Es muy importante porque es que estamos jugando con la vida, ¿cierto? La bicicleta es de los medios de transporte más inseguros, porque un accidente se recibe casi que el golpe lo recibe la persona directamente. Entonces yo creo que no podemos jugar con la vida, por eso es demasiado importante pues que se lleven estos medios, no solamente por recibir golpes en la cabeza, sino que un accidente de un vehículo por no tener la visión del ciclista, por no llevar su ropa adecuada o luces. Por eso es demasiado importante. Óscar, en nuestro programa hay un espacio para la ciudadanía. Vamos con la primera parte de la sesión. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué dice la norma del equipo reglamentario que deben tener los automóviles? La norma es la ley 769 del 2002, que es el Código Nacional de Tránsito en su artículo 30, que dice que ningún vehículo podrá transitar por todo el territorio nacional sin portar el equipo de prevención y seguridad, o sea, el equipo de carreteras, como lo conocen, que consta de un gato que tenga capacidad para levantar el peso de su vehículo, una cruceta, 2 señales reflectivas, 2 tacos para bloquear el vehículo cuando éste se vare, una linterna, un equipo de primeros auxilios. Ya el equipo de primeros auxilios debe llevar conmigo algodón, isodine, las gasas, guantes desechables, tijeras, pastillas, caja de herramientas. Caja de herramientas y la llanta de repuesto. Okay.
Mucha atención a la siguiente pregunta, amable televidente. Oscar, ¿cómo deben transitar los ciclistas por la vía pública? Se recomienda que anden filados, ¿cierto? No en pelotón, porque el pelotón, a pesar de que van sobre un carril, en las curvas se presenta mucho inconveniente porque ellos no van a una velocidad alta, mientras el carro que va a dar la curva sí viene con alta velocidad. O es enfilados o dos filas paralelas, muy cerca a la línea blanca, pues, de la calzada. Bueno, amables televidentes, a continuación voy a leer textualmente cuáles son algunas de las normas que giran en torno a los ciclistas, teniendo en cuenta los artículos 94 y 95 del Código Nacional de Tránsito. Tienen prohibido cruzar por la acera, por lugares destinados al tránsito de peatones, por aquellas vías prohibidas por los agentes de tránsito. No deben sujetarse de otro vehículo o viajar cerca de otro de mayor tamaño que lo oculte de vista de los demás conductores. Deben transitar ocupando un solo carril. No deben adelantar a otros vehículos por la derecha o transitar entre carros y motos que van por sus respectivos carriles. Y cuando circulen en horas nocturnas, deben portar chaleco o luz reflectiva. Amables televidentes, si usted no cumple las normas de tránsito, puede ser acarreado con una sanción pedagógica. Oscar mencionaba ahora algunas de las normas de tránsito y una de ellas, y por supuesto no la menos importante, es utilizar un chaleco o una luz reflectiva en horas de la noche cuando se practica este deporte. ¿Cuál es la importancia de utilizar tal elemento? Es demasiado importante, yo creo que es media vida. Desafortunadamente, pues, los que practican el ciclismo recreativo, que es en la noche, los vemos que están desplazándose inclusive a la zona rural, a las afueras del municipio. Muchos llevan luces, yo creo que sí, pero muy pocos llevan chaleco reflectivo. Se les recomienda el chaleco reflectivo o esta ropa que es vistosa también tiene partes de reflectivos, pero nos parece demasiado importante porque eso, nosotros que transitamos en vehículos vemos cómo es de fácil un accidente de noche, especialmente por no llevar, pues, los elementos de seguridad tan importantes para cuidar nuestra propia vida y la de los demás. Bueno, vamos entonces con la segunda parte de la sesión. ¿Cuál es tu duda? ¿Qué sucede en caso de que un ciudadano agreda a un agente de tránsito? Está consagrado en el artículo 429 del Código Penal, que se llama ataque a servidor, violencia contra servidor público. Y tiene una pena privativa de la libertad, o sea, de prisión, de 4 a 8 años de prisión. Oscar, ¿usted cree necesario e importante que un ciclista lleve consigo un botiquín de primeros auxilios? Yo creo que es muy importante. Sabemos que si vamos solos es muy difícil, pues, lo mínimo que nosotros podemos llegar es la identificación. Pero si vamos en un grupo numeroso que se está viendo mucho en nuestro municipio, se desplazan en algún vehículo que acompaña, se recomendaría llevar ahí un botiquín y no solo llevarlo, sino que es muy importante tener conocimiento sobre el tema en el caso, pues, de un accidente. Bueno, vamos entonces con la tercera y última parte de la sesión. ¿Cuál es tu duda? La pregunta que tengo es para los señores del tránsito. Las personas que se ubican en la parte trasera de un vehículo particular deben portar el cinturón de seguridad. Según el Código Nacional de Tránsito, en su artículo 82, dicen que tanto el conductor como el acompañante de su vehículo deben transitar con el cinturón de seguridad puesto. Y a partir de los vehículos modelo 2004 en adelante, todos sus ocupantes deben transitar con el cinturón de seguridad puesto. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos en Vida en la Vía y por darnos claridad a esos temas que para muchos se nos hacía desconocido. Para finalizar, ¿qué recomendaciones da usted a las personas que practican este deporte en nuestro municipio? Sí, recomendamos muchas cosas, especialmente a las personas que lo hacen por salud, por recreación, por estilos de vida saludable. Una es un chequeo médico antes de iniciar una práctica deportiva. Hay gente que no puede montar en bicicleta, ¿cierto? Otra recomendación es visitar uno de los almacenes o buscar asesoría para que la bicicleta la adecúen con sus medidas a su estatura, porque si no, provoca lesiones en las rodillas cuando montamos demasiado bajo o demasiado alto. Otra recomendación es llevar caramañola y portacaramañola. Sí, no podemos salir a hacer deporte sin llevar el hidratante.
Otra recomendación muy importante es cuando los recorridos exceden los 30 kilómetros, llevar hidratante, no agua, ¿sí? Porque necesitamos empezar a recuperar son sales e hidratar un poco más. Recomendamos a las personas que también montan en bicicleta que no piensen en hacer 200 kilómetros un domingo y durante la semana no hacer práctica, eso es demasiado perjudicial para la salud. Lo ideal es repartir toda la sesión semanal en varias partes. El adecuado manejo de los cambios, ¿cierto? Si no sabemos, buscar quien nos enseña, porque esto permite evitar accidentes, permite menos cansancio. Se le recomienda a las personas que, digamos, son muy novatas, que normalmente no utilicen cambios muy fuertes, sino que más bien vayan más suave, porque estos cambios fuertes producen muchas veces tendinitis. Bueno, también se le recomienda cuando llevamos la hidratación, beber un poco cada 15 minutos, no llegar y parar y tomarme todo el hidratante, sino que cada 15 minutos un sorbo. Entonces yo creo que esas son algunas de las recomendaciones. También queremos el piso mojado, entonces ser prudentes en el piso mojado. Hay algo muy importante para los que practican el ciclismo recreativo. No piensen en el reloj ni en el tiempo que me voy a demorar. Entre más se demoren, están haciendo más por la salud, porque es un ejercicio aeróbico. Pero cuando pienso en hacer un recorrido corto y rápido, no estoy haciendo absolutamente nada, ni perder peso, ni estoy trabajando el sistema cardiorrespiratorio de una forma adecuada. Entonces, yo digo que lo más importante es la prudencia en las vías, no solamente urbanas y rurales, y así seamos recreativos, llevemos el casco. Es que no podemos pensar en que nos da pena portar un casco. Es la salud y la vida de nosotros. Y muchas gracias a ustedes también, porque yo creo que con esto podemos contribuir a que la bicicleta sea un medio de transporte, de trabajo, sea un medio de recreación, de salud. ¿Sabías que los vehículos de servicio público oficial, escolar y turístico de manera obligatoria deberán llevar un aviso visible que señale un número telefónico donde pueda informarse la manera como conduce y o se usa el vehículo correspondiente? Con todo lo aprendido en este programa, finalizamos Vida en la Vía, el programa institucional de la Secretaría de Tránsito y Transporte y de la Alcaldía Municipal Sembrando Progreso de Ciudad Bolívar. Agradecemos a las personas que participaron en la sesión ¿Cuál es tu duda?, a los agentes de tránsito, al instructor de ciclismo Óscar Herrera y al canal comunitario Apacibol Televisión. Amable televidente, si usted quiere conocer más detalladamente cuáles son las normas que giran en torno a los ciclistas, los invito para que consulten los artículos 94 y 95 de la Ley 769 de 2002. Por hoy nos despedimos. Hasta una próxima ocasión.